jingle bells. How those holiday jingle. Euforbia pulcherina. ¿Sabéis de qué os hablo, no? ¿No os suena? Pues es también comúnmente conocida como planta de Nochebuena, también como corona del Inca, flor del Inca, pastora, flor de Pascua. ¡Ay! Pues sí, os estoy hablando de la planta de Navidad. A Viveros Murcia nos hemos venido para que nos cuente qué cuidados necesita la estrella de la Navidad. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow, Doodle. In a one-horse open sleigh, Today. O'er the fields we go. Doodle. Hola, Víctor. Hola, buenas. Bueno, estamos con Víctor, director financiero de Viveros Murcia. ¿Cómo es el nombre científico de la planta? Esta planta se llama poinsettia y la gente normalmente la suele conocer como flor de Pascua. Bueno, y aquí en el vivero, durante todas las Navidades, ¿cuántas plantas podéis vender más o menos? En el periodo de Navidad, que es uno de los periodos más fuertes del vivero, podemos llegar a vender cerca de 40.000 unidades de poinsettia, dependiendo también del tamaño, pero vamos, en total son unas 40.000 unidades. Sabemos que estas plantas son, pueden ser de interior y de exterior. Uh-huh. ¿Hay diferencia de cuidados? Realmente es una planta que puedes, es una planta que en principio es una planta exterior. Lo que pasa es que puedes llegar a cultivarla en invierno en casa porque aguanta la temperatura, pero originalmente es una planta exterior. De hecho, mucha gente cuando termina el periodo navideño la planta en sus jardines y hay gente que llega a conservarla durante todo el año. ¿Y agua? Poquita. Es una planta que no requiere mucha agua, más bien quedarte corto a la hora de regar porque el exceso le suele sentar muy mal. Bueno, yo por aquí veo, tiene un color la planta súper, súper intenso, un rojo muy intenso. ¿Cómo se consigue este color y cómo, sobre todo, cómo se mantiene? Vale, esta planta necesita pasar por un fotoperíodo que se llama y es que durante 12 horas al día tiene que estar totalmente iluminada y el resto del día, las otras 12 horas, tiene que estar en completa oscuridad, porque es la única forma de que las hojas se vuelvan del color que estáis viendo. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. As long as you love me so. ¿Cuánta variedad hay de este tipo de planta? Tradicionalmente siempre se ha conocido la poinsettia de hoja de flor roja, pero en estos últimos años pues ha habido una evolución y los productores han ido consiguiendo variedades a través de modificación genética que han dado lugar a plantas pues con hojas de los colores que podéis ver aquí, amarillos, unas que son así como decoloradas. También tenemos una poinsettia que está viniendo estos últimos años también con una flor un poquito más pequeña, color fucsia. Víctor, y lo de en casa de herrero, cucharilla de palo, ¿eso se practica aquí? ¿Tú ya tienes tu planta de Navidad? Yo la tengo en casa porque empezamos a recibirla sobre el primero de noviembre, casi mitad de noviembre. Y me suelo llevar una en cuanto llega, pero bueno, sí, simple. Todo el mundo, incluso empleados, se lleva su flor de Pascua a casa. And I brought lots of corn for popping. The lights are way down low. So let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight. Azucena, yo ya tengo la mía. ¿Y vosotros? ¿A qué esperáis? All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye.